hablar de educación. Nos vamos a marchar hasta el centro de adultos Miguel Espinosa Pau, porque este centro con el que contamos en Chipiona eh, tiene una amplia oferta formativa para diferentes niveles y para diferentes eh, materias. Precisamente para hablar de esa oferta formativa de la que pueden disfrutar todos aquellos ciudadanos que lo deseen, nos acompaña hoy el jefe de estudios del centro, David Sosa. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, como decimos, eh, un centro de adultos eh, con el que cuenta Chipiona, que ofrece una amplia oferta formativa de la que hablaremos ahora. Y sobre todo, y lo más interesante, gratuita, ¿no? Sí, esto es, forma parte también de la Junta de Andalucía como uh -huh. otro colegio público, entonces los maestros estamos ahí, eh, eh, gratis, bueno, gratis porque lo paga la, la Junta de Andalucía, entonces uh -huh. los alumnos no tienen que pagar nada en relación a esto. Uh -huh. eh, en cuanto al periodo de matriculación, eh, ¿tenéis un periodo concreto o se puede eh, está abierto durante todo el curso? Lo normal es que se matriculen en junio, antes de que comience septiembre y a principio de septiembre, eh, pero se, en realidad y se pueden matricular en cualquier momento a lo largo del curso. Mm -hmm. El secundaria sí en el primer trimestre. El, el, el problema de matricularse tarde es que empiezan un poquito más tarde en relación a los contenidos o ya hay cosas que se han dado pero vamos, que yo recomiendo que, que si tienen ganas de apuntarse, que lo hagan eh, en cualquier momento, que pregunten y se acerquen al centro. Uh -huh. eh, ¿Qué se ofrece eh, formativamente hablando en este centro? Mira, tenemos eh, diferentes, eh, diferentes planes, unos se llaman formales y otros no formales, uh -huh. y tenemos eh, algunos que los que más interesan eh, están relacionados con los accesos a titulaciones. Entonces preparamos a. o formamos a los alumnos para que se saquen su graduado y algunos eh, que quieren matricularse o hacer la prueba de acceso a grado superior. Más o menos a eso a eso llegamos. Eh, secundaria tiene dos niveles, el nivel 1 para los que eh, no hayan superado primero o segundo de la ESO eh, y, y la, el nivel 2 que son eh, gente que o hicieron la antigua, eh, la antigua GB, que pueden acceder a, automáticamente al nivel 2, o gente que se hayan quedado en tercero o hayan promocionado de segundo a tercero, aunque no hayan cursado tercero, ¿no? pues uh -huh. esos son. Uh -huh. Eso estaríamos hablando de la, eh, o sea, de la parte formativa for, eh, sí. formal. no Luego tenemos también... Otras opciones interesantes. ¿no? Sí, después, por ejemplo, tenemos varios grupos, aunque sí es verdad que la, la oferta es bastante amplia en función de la demanda de, de los alumnos. Si uh -huh. conseguimos hacer grupos de unos 10, 15, 15 alumnos, pues podemos sacar adelante otros grupos. Pero ahora tenemos un grupo que, están, que son más bien personas mayores, que están recordando, haciendo ejercicios de, de leer, escribir, eh, matemáticas, más bien para. Eh, desarrollar eh, su mente y, uh -huh. y verse con otros compañeros de clase. Y después, pues también pues, le gusta seguir, seguir aprendiendo, salir de casa y ese tipo de cosas. Y después tenemos el, un grupo de inglés que se encarga de bueno, intentar un grupo básico, un grupo avanzado, de, ya según lo, los niveles nosotros nos adaptamos, y grupo de informática, pues que trabajamos un nivel básico para gente que no haya hecho nunca nada, y un nivel avanzado para gente que quiere seguir aprendiendo cosas nuevas, relacionados no solamente con el ordenador, sino con la eh, también con el, la relación del ordenador con el móvil y muchas cosas que se pueden hacer en el. En, con el, las nuevas tecnologías uh -huh. y quitando esos dos grupos fuertes y el de las personas mayores, mayores como algo no formal tenemos pues la opción de hacer nuevos grupos como es el de patrimonio que es muy interesante a la hora de estudiar aspectos culturales de Chipiona o fuera de, de Chipiona hábitos de vida saludable que es todo lo relacionado con la alimentación la, el ejercicio todo lo que sea saludable para para uno mismo y esos dos grupos, por ejemplo, están como siempre sin, sin poder rellenarse para, para hacer grupos. No hay gente suficiente, pero eh, cogemos contactos para que se pueda sacar adelante. Uh -huh. Y si sí tenemos dos horitas de, o dos días de, de gente que quiere aprender español de inmigrante. No es muy numeroso, pero mira, podemos atender a este sector que también está en chipiona de gente que no sabe español o tiene un nivel bajo para... Eh, aprender español, incluso sacarse la prueba de la nacionalidad. Uh -huh. eh, ¿Cuántos alumnos matriculados en el centro aproximadamente? No sé si tienes esos cálculos. Eh, Eso funciona eh, mucho, eh, hasta ahora por experiencia como eh, boca a boca. Entonces cuando empezamos el curso teníamos unos 100 alumnos o matrículas, porque hay gente que se matricula en dos. Entonces uh -huh. eran unos 115 y ahora estamos llegando ya casi a las 200. O sea que uh -huh. son gente que se va enterando de que hay algo para sacarse el graduado viene y se apunta a que sea un poquito más tarde. O sea que las matrículas van creciendo y tenemos ya cerca de 200 ¿Que no matrículas. No son pocos alumnos. No. Para, para hay grupos calidad. más reducidos, uh -huh. grupos más amplios y después las personas mayores. Eh, entendemos también que tiene sus ocupaciones, sus obligaciones, y, y muchas veces de, si no vienen todos, todos los días. Entonces, a lo mejor si tenemos una clase de 30, pues muchas veces coincide que hay una excursión. y se van de viaje a tal sitio, uh -huh. o el tema de los males, o el tema de un, de un. problema de trabajo, pues entonces la asistencia no suele ser eh, del 100% todos los días, uh -huh. pero bueno, es una asistencia bastante constante. Uh -huh. También depende de, de ese grupito, de cómo sean, si son más personas mayores o otro tipo de personas. Uh -huh. eh, ¿Tenéis clases por la mañana, por la tarde, eh, por la mañana y por la tarde? Por la mañana y por la tarde. Uh -huh. Y lo hacemos también igual, adaptándonos a la demanda de, del alumnado. Nuestra intención es atender al máximo posible de alumnos. Entonces, si por el motivo que sea... Hay un grupo de mañana y un grupo de tarde, pues intentamos dividir las horas para que podamos atender a esos grupos. Uh -huh. Siempre eh, eh, con, la, con la posibilidad de poder atenderlos adecuadamente y dando todos los contenidos que se tienen que dar. Por ejemplo, secundaria es el segundo año que lo estamos haciendo por la mañana. Uh -huh. El año uh, siempre había gente que venía a apuntarse y en, y en Chipiona no hay ningún centro que, que prepare a gente. De, eh, por la mañana, bueno, a no ser que sea algo en plan academia privada, uh -huh. eh, porque en Salmedina las clases son por la noche también. Entonces había gente que venía porque tienen niños no, eh, y, y por la mañana son cuando están libres realmente. Entonces decidimos de hacer este proyecto, de empezar con este grupito y mira, y este año es muchísimo más numeroso que el grupo de, de la tarde. Entonces el de la tarde suele ser gente que trabaja por la mañana y el de la mañana gente que suele tener niños o, o no o prefiere venir por la mañana porque está más fresco. Cuando hablamos de centro de adultos, eh, ¿a partir de qué edad se considera adulto para poder matricularse en este centro, David? A partir, los, a partir de los 18 años pueden matricularse, uh -huh. pero sí es verdad que hay excepciones. Hay una laguna entre los niños que dejan el, el instituto a los 16 años uh -huh. y hasta los 18 años no son mayores de edad. Entonces, depende la situación, eh, esos alumnos bueno están en una laguna, pero porque en realidad no hay sitio donde, o, o instituto, o no, y las excepciones son de gente que tenga un contrato de trabajo. Ajá. Uh -huh que eso sí se podría matricular con nosotros. Tendría uh -huh. que traer el contrato y podría matricularse a partir de los 16 años. Uh -huh. Eh, bueno, además también cubrís otra parte en el centro, aparte de la formativa, también una parte un poco de, de convivencia y de otro tipo de actividades ¿no? sí. eh, entre los alumnos. Eso gusta mucho. Eh, el, creemos que no solamente a los alumnos tienen que centrarse en lo que es su, como una, en plan academia. Bueno, yo me saco esto, ya he terminado y me voy, sino tratar de, de aportar algo más en el centro, el tema de de aspectos culturales a lo largo del curso, ya sea a nivel de excursiones o visitas, por ejemplo el Día de Andalucía, nos gusta hacer un desayuno andaluz aquí en Chipiona, visitar algo de Chipiona y, y el ayuntamiento en ese aspecto también nos ayuda porque el... Eh, ...no, ten, tiene sus su guías y hasta ahora no los han hecho gratis... ...cuando hemos querido hacer alguna visita a algunos de estos lugares... ...pero tratamos de hacer, el año pasado fuimos a Sevilla... ...y este año pues tenemos proyectos diferentes... Eh, ...Cádiz, eh, también posiblemente Sevilla, San Lucas... ...y es un centro pequeño para, es difícil a lo mejor hacerlo en plan autobuses eh, ...de llenarlo, quizás este año sí porque está, está, va en un aumento pero hacemos a veces sitios cerquitas para poder utilizar el, el los medios el autobús que urbano y eso uh -huh. y así no tenemos la complicación de, de tener que llenar un autobús por el tema de, de coches uh -huh. y este año no sé lo mismo hacemos, nos vamos para Londres no lo sé, ya veremos bueno. vamos el, los alumnos lo han dicho muy rápido uh -huh. pero después tendrán que ver lo que cuesta y ver si somos capaces de ir porque tenemos un buen grupo de inglés de, uh -huh. de gente que se ha matriculado en inglés y eso de, de conocer aspectos culturales y relacionados con lo que estamos dando a nivel de contenido, pues Muy tratamos de. Las convivencias, pues es que eso unifica a los grupos. Y eso es uno. Nuestro objetivo es que, que tengan ganas de seguir. Que, que no solamente es convivencia, es crear grupos de WhatsApp, estar en contacto, qué te pasa, y preocuparnos un poquito más para que aquellos que se desaniman, pues dicen, mira. Apúntate, sí, que no pasa nada si has faltado, si te has perdido por aquí, nosotros te vamos a ayudar y eso lo tratamos de hacer. Pues con ese mensaje me gustaría finalizar, David, yo creo que animando. A todas esas personas que nos estén viendo, que hayan dejado sus estudios en un momento dado o que quieran eh, formarse en otra materia, que estáis ahí, que no pasa nada por probar, que, que estáis abiertos a todos. ¿no? Me gustaría que invitaras a a, todo, a todas esas personas. Sí, y no solamente eso, hay gente que va pensando en sacarse su, su graduado eh, porque quiere seguir estudiando, pero hay otros que quieren hacerlo, incluso la el, el prueba de acceso a la universidad lo hacen porque quieren seguir aprendiendo. Y, y los centros de educación permanente están pensados en, en personas que quieren seguir. Eh, es, eh, forma parte de, la, de un derecho de seguir formándose y esto eh, da respuesta a, esa, a ese derecho. Entonces, animar a todos aquellos que quieran aprender y no solamente eso, si quieren tener proyectos de aprender o cosas que nunca han hecho, podemos trabajarlo nosotros desde patrimonio o salud, incluso cultura emprendedora, que es un, otro que no, hemos, no he mencionado, que también uh -huh. se puede utilizar para abrir empresas o asociaciones, que desde ahí también podemos, podemos abrirlo. Así que animar a todos los, los, los habitantes de Chipiona o in, ni siquiera tienen que ser empadronados. Si viven aquí, no hace falta que estén empadronados, se pueden matricular y, y aprender y disfrutar. Pues con ese mensaje finalizamos, David y Sosa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias.